¿Cuántas veces nos hemos encontrado con situaciones similares a alguna de estas y nos quejamos y decimos, ¿dónde está la bendición de Dios para mi vida? Saludos a todos y bendiciones. Soy Becky Sanjurjo y en esta ocasión quiero compartir con ustedes una corta reflexión titulada Estamos rodeados de bendiciones constantemente y no nos damos de cuenta. Sí, así como lo acabé de decir, el Señor nos ha dado múltiples bendiciones a nuestras vidas y a veces le pasamos de largo y le pasamos por el lado y no nos damos realmente de cuenta porque muchas veces estamos con problemas, muchas veces estamos enfocados en otras situaciones, muchas veces estamos tan atareados y tan nuestra mente divagando en tantas y tantas cosas que tenemos las bendiciones frente a nosotros y vuelvo y repito, no nos damos de cuenta. Así que cuando las cosas parecen que en ocasiones, como en las pistas anteriores, llegan a un límite y creemos que Dios no está ahí de nuestro lado, es cuando el Señor más cerca está con nosotros. A veces nos hace falta alimento, quizás porque no hicimos la compra a tiempo, o quizás no nos sobró dinero para poder hacerla, o simplemente se nos escaseó el alimento. En ocasiones abrimos nuestra cartera, y cuando más necesitamos dinero para cubrir una necesidad, no tenemos. O simplemente estamos buscando empleo o estamos haciendo gestiones importantes para nuestras vidas. Y cuando llamamos a las puertas y a veces aparentemente parece que no se van a abrir, ahí es que si confiamos en la provisión divina y confiamos en el Señor, las puertas del cielo se abren para nosotros. Y lluvias de bendiciones caen a nuestras vidas. Como lo dice el Salmo 68, versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Así que el Señor siempre se acuerda de todos nosotros, no importa la necesidad que por la que estemos pasando, sea por la falta de un empleo, sea por la falta de alimento, sea por escasez económica, sea por la necesidad que sea, la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga pan. Pero a esa necesidad no es de la que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de esas bendiciones que constantemente están frente a nuestros ojos y no las vemos. Son como si fueran invisibles. La definición para nosotros sobre lo que llamamos bendición a veces está errónea. Y tú dirás, ¿cómo errónea? Sí, porque muchas veces confundimos la palabra bendición con cosas materiales, como por ejemplo, confundimos el que alguien tenga una casa preciosa, enorme, o que tenga una buena posición social, o un buen empleo, o un buen vehículo, o dinero, o felicidad, o salud. Pues que creemos que solamente esos son las bendiciones reales. Y a veces confundimos las bendiciones materiales con las verdaderas bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas. Sí, claro, el Señor nos provee para nuestras necesidades, pero hoy yo quiero tocar esas bendiciones a veces de las que a veces no se habla. A veces olvidamos de esas otras bendiciones que siempre han estado ahí a nuestro lado, pero no nos damos de cuenta que están ahí y que Dios las ha puesto ahí para nosotros. Cuando el Señor hizo al hombre, antes de crearlo, hizo un jardín a la cual le llamó el Edén, el jardín del Edén. Y todos sabemos esa hermosa historia.
antes del Señor crear a Adán y luego posteriormente a Eva, el Señor le dio a Adán todo lo que necesitaba para poder vivir en ese hermoso jardín. El Señor le proveyó de flores para que recrearan su vista, les proveyó de animales, les proveyó de alimento, les proveyó de frutas, les proveyó de agua, de hierba, de un cielo hermoso, de jardines. Y cuando aún él, después de haber sido creado, formó de su costilla a su compañera, a Eva, aún así le proveyó de la bendición mayor de tener a su compañera, de tener una mujer que lo acompañara para siempre. Así que antes de crear al hombre, ya Dios había provisto todo lo necesario en ese hermoso lugar para que él se recreara de su creación. Así que muchas cosas hermosas tiene la palabra del Señor y que a veces también las pasamos por alto y a veces hasta las olvidamos. Pero quiero hablar de esas, valga la redundancia, quiero hablar de esas bendiciones que no nos damos de cuenta y quiero hasta enumerarlas. Por ejemplo, no nos damos de cuenta que Dios nos ha dado unas manos y que con ellas podemos coger una cuchara, un cuchillo, un tenedor y con nuestras propias manitos poder valernos para poder comer por nosotros mismos y no depender de que otros nos tengan que dar el alimento en la boca, como lamentablemente hay muchas personas que tienen que depender de que otros los alimenten. Estamos bendecidos. Tenemos nuestros propios recursos, nuestras manos que Dios nos ha provisto para alimentarnos, para ser independientes, para poder asearnos, para poder bañarnos, para poder hacer nuestras cosas personales. Y a veces no le damos gracias a Dios por la bendición de unas manos que nos permiten hacer nuestras cosas. ¿Cuántas de esas personas que están en cama, que están en un hospital, que a veces pierden sus manos, que a veces tienen que recurrir o simplemente tienen alguna condición o son paralíticos, son parapléjicos, no pueden utilizar sus bellas manos y tienen que recurrir a otras personas para que los alimenten, para que los bañen, para que los peinen, para que les hagan sus cosas personales cuando ellos antes podían hacerlas? Gracias a Dios por la bendición de nuestras manos. Gracias le damos a Dios por ella. Otra bendición de las cuales a veces estamos rodeados y no les damos importancia, el techo que tenemos. Ese techo, por más humilde que sea, sea un techo de una casa propia, sea un techo alquilado, o simplemente estás pasando por una situación que estás en la casa de un amigo, o que estás en un sitio por un tiempo en la casa de un familiar y tienes ese techo que te cobija, que te protege del frío, que te protege de la lluvia, que te protege del sol. A veces ni le damos gracias a Dios por ese techo. Y lo que hacemos es quejarnos. Ay, si yo estuviera en otro lugar. Ay, que no me gusta. Ay, que estoy cansado. Ay, que yo quiero hacer todo lo nuevo. Pero hay otros que lo desean. Hay otros que viven debajo de un puente. Hay otros que tienen que vivir como en muchos lugares, en otros países, que tienen que vivir en casetas de campaña o simplemente en sus carros, en sus vehículos. No porque así lo quieran, por situaciones que han pasado. ¿Y tú qué tienes ese techo? Sea de zinc, sea de madera, sea de cemento. Dale gracias al Señor, porque hay muchos que quisieran tener lo que tú tienes ahora. Así que estás bendecido por Dios. ¿No lo crees así? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo sé que tú lo sabes. Hay otra cosa que yo quiero traer a nuestra mente también, nuevamente para que reflexionemos. Cuando tenemos que comer. A veces, pues, hay momentos en que se nos puede escasear el alimento, se nos puede escasear la compra. Pero Dios siempre nos envía la provisión, sea a través de un trabajo o de una bendición o algo. Pero tenemos alimento.
hay mucha gente que no tiene hogar, tienen que buscar en los zafacones para poder comer el día a día, o tienen que depender de algún vecino o de alguien que les supla, o depender de un lugar como el Ejército de Salvación o cualquier otra entidad benéfica que le traiga un alimento caliente para ese día. Muchos de ellos no comen, o simplemente muchos de ellos tienen que comer una sola comida al día. Dale gracias al Señor, porque por lo menos lo que tienes en tu casa ha sido provisión de Dios, sea a través de tu trabajo, sea a través del medio que sea, pero es provisión divina. Y en estos momentos quiero detenerme un segundito en esto y quiero traerles una anécdota. Había un anciano que estaba orando al Señor, porque él creía en el Señor, y orando al Señor para que le supliera por alimento. Ya su alacena prácticamente no tenía nada. Y él oraba constantemente para que Dios supliera para su necesidad. Y un día, él oraba y él decía, Señor, súpleme para el día de hoy el alimento que yo necesito. Fuera de su casa, estaban pasando dos jóvenes que oyeron su oración, pero que no creían en Dios. Se empezaron a reír y dijeron, él cree que Dios le va a suplir lo que él está pidiendo. Vamos a demostrarle a él que no existe ningún Dios. Tú y yo vamos a comprarle los alimentos que él está necesitando. Ellos se fueron al mercado y trajeron un par de fundas de bolsas con alimentos y tocaron a la puerta. Se los pusieron frente a la puerta, tocaron y se escondieron para ver la reacción del anciano. Cuando el anciano sintió que estaban tocando a su puerta, él abrió. Y cuando él abrió y vio las fundas y las bolsitas con compra, se quedó sorprendido. Entonces ahí aparecieron los jóvenes y se empezaron a reír. Y le dijeron, anciano, ¿tú crees que Dios existe? Ok, nosotros escuchamos tu oración y para que tú veas, llevabas tiempo orando y no venía la compra, pero hoy la compra te la traímos nosotros. Y el anciano, sonriendo, bajó la cabeza, se puso la mano en la cara y dijo, gracias te doy, Señor, porque yo sabía que tú ibas a traer a dos ángeles que me iban a traer el alimento para el día de hoy. Los muchachos se quedaron perplejos. Desapareció la risa de su cara porque realmente entendieron que Dios tuvo que tocar sus corazones para que ese milagro se diera. Así que Dios obra por senderos misteriosos. Y sea mucho, sea poco, lo que tengas en tu alacena, dale gracias al Señor, porque honestamente hay otros que tienen que depender de que en lugares de ayuda social les tenga algo caliente para comer. Uno nunca sabe y por lo tanto tiene que darle gracias al Señor. Hay que darle gracias al Señor porque Él nos suple. Nos suple de lo más preciado que tiene el hombre. Nos da la vista para poder disfrutar de un cielo estrellado, para poder disfrutar de un cielo azul. Y aun si está lloviendo o cae nieve o hay una tormenta, Dios nos da la vista para poder ver los tiempos, las sazones, las épocas, el verano, el invierno, el otoño. Y lo permite que tú lo veas para que tú disfrutes de su creación y puedas ver tu propio entorno. Y a veces notamos la bendición de tener la vista. Mucha gente son ciegas. Mucha gente dice, por favor, tú podrías describirme cómo está el día de hoy. Soy ciego. No puedo ver. Siento que tengo frío. ¿Está lloviendo afuera? ¿O cómo está el día? Y hay que darle gracias a Dios. Porque la vista, que no cuesta dinero, Dios nos la da de gratis para poder disfrutar o de un cielo lleno de estrellas o de un día hermoso soleado o de lluvia para nuestra recreación.
Dios nos da tantas cosas y a veces por estar tan ocupado, estar tan envuelto, no nos damos de cuenta. A veces tenemos que parar y a veces no tenemos que pagar unas vacaciones para poder descansar. A veces en nuestra vida diaria, amigos y hermanos, podemos tomarnos vacaciones de 5 minutos, sentarnos en nuestra agenda tan ajetreada y 5 minutos simplemente para ver todas las cosas que Dios nos ha dado. Sentarnos, sea en una hamaca, en un sillón, recostarnos en nuestra cama, o simplemente hasta sentarnos en el piso y mirar todo lo que nos rodea. Cuántas cosas Dios nos ha dado y tan siquiera no nos damos de cuenta. Tiene que venir un fenómeno como un huracán, que cuando se corta el servicio de la luz, entonces nos obliga a tener que sentarnos afuera bajo un cielo estrellado para poder ver las grandezas de Dios. Y tenemos que esperar siempre a lo más malo para poder ver la mano de Dios en nuestra vida. El salmista David, en el Salmo 103, también nos habla sobre las bendiciones que Dios le dio a su vida. Y él habla sobre la alabanza por las bendiciones de Dios. Y yo quisiera por lo menos leerte del 1 al versículo 8 este pasaje tan hermoso que el salmista David escribió. Alabanza por las bendiciones de Dios. Tiene 22 versículos, pero yo te voy a leer del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y yo les doy como asignación que terminen de leer este salmo allá en sus casas. Simplemente son 22 versículos. Para que mediten en él y para que vean todos los beneficios y todas las bendiciones que tanto el Señor le dio al salmista David, son las mismas bendiciones que hace por nosotros en este siglo XXI, para nosotros hoy. Así que, si en ocasiones tú ves que te hace falta algo, que tienes una carencia de algo, no lo confundas con que no estás siendo bendecido por Dios. Sí estás siendo bendecido por Dios. Lo que pasa es que no nos damos de cuenta. Así que quiero dejarlo con esta corta reflexión. Para mí ha sido un placer estar llevándote esta cápsula de Quiero Contarte Hoy a través de Yeru TV. Y quiero saludar a todos aquellos nuevos suscriptores que ya están con nosotros en el canal. Muchas bendiciones de parte del Eterno a ustedes. Y le envío un fuerte abrazo y gracias por suscribirnos a este su canal de Yeru TV, que espero que sea de bendición a su vida y que también les hablen a otros y los motiven a suscribirse, porque cuando se suscriben, pues cada vez reciben cosas nuevas de parte del Señor para ustedes, para que sigan hacia adelante y los motiven para seguir en el camino del Señor. Y a ti, querido amigo, si no le sirves al Señor, hoy es un buen día también para que tú reflexiones sobre todas las bendiciones que Dios ha dado a tu vida. Son muchas, pero la bendición más grande es que Él envió a su Hijo al mundo para que muriera por ti,
pero también por mí. Y que Él está esperándote con los brazos abiertos para que vengas a sus pies. Y yo te garantizo que una vez tú llegues a sus caminos, nunca más serás el mismo. Nunca más serás igual. Él cambiará tu lamento en baile. Acéptalo como tu único y exclusivo Salvador y tú verás todas las cosas hermosas que Dios hará por ti. Así que Dios me lo bendiga mucho. Shalom por siempre y nos veremos hasta la próxima. Bye, bye.